Te digo que no te preocupes. Tuve suerte y solamente me dio un rozón. A ver, sí, pero déjeme ver su herida. ¿Qué pasa, Ana Cristina? ¿Qué pasa? Quizás sea mejor que vayamos a un hospital para que te revisen esa herida. No, no creo que haga falta. Sí hace falta. A lo mejor necesitas que te cosan o tal vez que te vacunen contra el tétano. Octavio tiene razón. Será mejor que se vayan cuanto antes al hospital. No, no deben perder tiempo. No, vamos a limpiar solamente la herida. No, no, váyanse ya. ¿Pasa algo, Ana Cristina? No, no, nada. Solamente pienso que sería bueno que le revisaran esa herida del otro lado. Ana Cristina. No, ya por favor, Octavio, váyanse. Ana Cristina tiene razón. No tenemos por qué darle molestias. Vámonos, Octavio. Yo lo llevo, yo lo llevo. Cristina, ¿qué te pasa? Por favor, Octavio, váyanse. Gracias por todo, hija. Buenas noches. Te veré después. Buenas noches. Es mi padre. Don Rogelio es mi padre. Dios mío. Vámonos a dormir. Órale. Yo tengo sueño. ¿Qué pasó? No, hazle caso a Marcelino, ándale. Ya te tienes que ir a la cama, mi amor. A ver. Bueno, hasta mañana, mamá. Hasta mañana, mi amor. Que el angelito de la guarda cuide tus sueños, mi amor. Ándale. Vámonos a darle las buenas noches al muñeco que te hice. ¿Sale? Sí. Órale, vamos. Adelántate. Córrele. Ahorita te alcanzo. No te vayas a caer, ¿eh? Con cuidado. ¿Qué tienes? Me noto rara. ¿Pasa algo? Marcelino, descubrí algo. Algo que aún no puedo creer. Don Rogelio tiene en la espalda una marca de nacimiento igual a la mía. Y desde que se fue, he estado recordando cosas. Su reacción cuando vio la foto de mi mamá. Sus atenciones conmigo y con mi hijo. ¿Tú crees que don Rogelio sea mi padre? ¿Lo crees? Yo. Oye, ¿y por qué no se lo preguntaste a don Rogelio? Pues porque no pude, porque me paralicé en cuanto le vi la marca. No sé qué hacer, Marcelino, no sé qué pensar. ¿Por qué no hablas con Rogelio? Octavio. No, 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 no quiero hacerlo. Y tú tampoco le vas a decir nada. Prométemelo. Te lo prometo. Gracias. Octavio, ¿te fijaste que Ana Cristina de pronto se puso muy seria con nosotros y reaccionó de una manera muy extraña? Como si quisiera que nos fuéramos cuanto antes de su casa, ¿no? Sí. Y me di cuenta. Y no entiendo por qué se puso así. La situación fue lo suficientemente violenta como para inquietar a cualquiera. Mira, si Ana Cristina se puso nerviosa, debió ser por la preocupación y el deseo de que te atendiera un médico. Puede ser. No. No, no, no. Conozco a Ana Cristina y no reacciona así cuando está nerviosa. Estaba nerviosa. Además, como impactada. Como si hubiera descubierto algo muy grave. Ana Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy feliz porque Octavio me trajo una fotografía de mi mamá. ¿La fotografía de tu mamá? Sí.
Mire. Mire qué linda era. Se llamaba Leonela. ¿Es cierto, mamá? ¿Es cierto que don Rogelio es mi papá? Él es el hombre que te hizo sufrir tanto que te obligó a huir y abandonarlo. Virgencita, virgencita, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ana Cristina. Vine a decirte que estoy bien y a disculparme por el susto que te dimos anoche. Me alegro de que no haya sido nada, don Rogelio. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Qué bueno que ya llegaste, Marcelino. Don Rogelio, si nos disculpa, tenemos que salir. ¿A dónde? A ver a Rubén al hospital. Bueno, si quieren, los llevo. Tengo mi coche afuera. No, no, no. No es necesario. No es necesario. Que le vaya bien, don Rogelio. Hasta luego, entonces. Sepa la verdad. ¿Cuál verdad, don Rogelio? ¿A qué verdad se refiere? ¿Va a confesarme por fin que usted es mi padre?